Thank you.
Crucial Grupo Publicitario. Agencia de publicidad, diseño gráfico integral, publicitario y editorial. Gestión de medios, especialistas en publicidad exterior. Campañas a nivel local y nacional. Barrio La Yesera 51, nave 1, Parvallón, Cantabria. Teléfono 942-03-3404. Crucial Grupo Publicitario. Paredes Consultores. Amplio equipo de profesionales expertos en servicios de consultoría, auditoría y formación en el ámbito de leyes de obligado cumplimiento para las empresas, pymes, autónomos, profesionales liberados, comunidades de propietarios y mucho más. Somos especialistas en protección de datos. ¿Quieres saber si tu empresa cumple con todos los requisitos de la ley? Contáctanos ahora. Ofrecemos una auditoría y asesoramiento totalmente gratuito y sin compromiso. Con Paredes Consultores, tu éxito está garantizado. Experimentarás los beneficios de la rapidez, eficacia y, sobre todo, profesionalidad. Además, te ofrecemos un amplio servicio integral, disponible tanto de forma presencial como online. No esperes más. Estamos listos para ayudarte. Visítanos en Menéndez Pelayo 10, Oficina A, Santander. O llama ahora al 619-42-2010. O visita nuestra página web www.paredesconsultores.es. Tu éxito es nuestro compromiso. Bar Restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar. Gran variedad de raciones. Picoteo y tablas especiales. Especialidad en carnes y pescados de Cantabria. Disfruta del mejor ambiente y nuestra sabrosa comida casera. En cualquiera de nuestras estancias. Comedores y terraza. Menú del día. Si vienes al Yanda, no dejes de probar nuestras especialidades. Nuestros callos caseros y nuestra tarta de queso. Amplia terraza con zona infantil. Bar Restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar. Take it over.
Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander, fedérate 942-03-2070. Coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Amigos del Último Coto, un día más con ustedes. Como les dije la semana anterior, la semana pasada, hoy vamos a hablar del campeonato de Euskadi de caza adaptada. Aquí hay la pena da, pues no es contar con más compañeros cazadores, ¿no? Pero cuando hablamos de caza adaptada, pues que menos que hablar, porque no tenemos otro aquí, de un amigo, aparte de amigo, compañero, como es Pablo Carral. Pablo, Pablete. Buenas tardes. Para los amigos, ¿verdad? Muy buenas, amigo. Muy buenas. Pues darte las gracias, Pablete. Enseña un poquitín eso que después vamos a hablar de ello. Muy chula. Las chapelas, eso, ¿no? Sí. Un like que te la vea bien, que la coja ahí bien, Fonso. No sé si así la cogerá. Ahí la cogerá. Ahí. Chulilla. Pues después hablaremos de ello, después que dé unas noticias. ¿Vale, Pablete? Muy bien. También a Pablete le acompaña por su padre, el guardaespaldas de Pablete. Este es conocido, no es amigo, ¿eh? De amigos tenemos muy poco. Don Pablo. Buenas tardes, José. Un placer, como pues, siempre. Pues, nos vemos un día sí y un día no, últimamente. Bueno, estos son sitios donde la verdad, sea dicha, merece la pena estar, ¿eh? No, y donde hemos estado el otro día también. También, aunque no te quepa duda, pero bueno. Y que nos sigamos viendo, ¿verdad? Por mucho tiempo. Que tú también traes ahí otra chapela, que es por parejas en el campeonato, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya se hizo el año pasado. Cuando esto comenzó, en la primera edición, esta es la cuarta, ¿no, Pablo? La cuarta o la quinta. Es que yo la primera no sé si llegué a participar. O cuatro o cinco, nada. Igual era la quinta, que la primera no estuvimos. Algo así. Se hacía, era individual. Entonces, concursaba o cazaba un cazador adaptado. Eso. Pero ya el año pasado, bueno, pues para darlo otro enfoque, propusieron hacerlo, pues, llámalo mixto. O sea, un cazador adaptado, ¿sabes? Con un cazador, vamos a llamarlo normal, aunque normal son todos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el año pasado, cuando se hizo la primera vez, salió muy bien, bien. Y entonces este año se ha vuelto a repetir, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues con la buena suerte de que aquí el Pablete, que a última hora él es el protagonista. Joder, pues, ¿y por qué te dan a ti una boina de esas? Bueno, pues vamos a ver, si me dan una boina porque realmente al ser por parejas, pues dan una para cada uno, ¿me entiendes? Dan una para cada uno. Pero bueno, aquí el protagonista es él. Es Pablete. Es él. Aunque yo también, si te pones a mirarlo, nosotros hemos concursado los dos con una minusvalía. O sea, los dos. Y el resto La tuya no se ve, pero está peor que la de Pablete. Bueno, igual sí, puede ser de cabeza, pero bueno. Pero bueno, la verdad se ha dicho que es... Nos gusta ir a este es concurso. Es una cosa muy bonita. Porque la verdad es que se ha dicho que es... No, bueno, es que sea un campo. Después me lo cuentas, va. Déjame dar una noticia. Vale. Lo primero tengo que saludar, que no se me olvida, a un amigo tuyo. ¿Me dirías a ver quién? Pues que los conoces, son los los marqueses de Rumoroso, Soña y no sé qué otros sitios más. Ah, bien. Que bien, es bien. Muela Eloy, don Muela Eloy, y su señora, doña María de los Cudones y de los Miengos. Dicho está, los marqueses de Rumoroso. Los señores Muela Loy y doña María de los Marqueses y Miengos o algo así. Esta gente, ya sabes, tienen esos nombres complicados, ¿eh?
son gente de categoría, porque hay que decirlo, porque son gente que colabora mucho en la televisión, sueltan la pasta, pues hay que nombrarlos, ¿no? Para traerlos contentos. Le dije que ibas a estar y que os diera recuerdos. Le vi el otro día allí, que esta gente también, no te creas, son sencillos, porque cogiendo caracoles andaba por allí. Sí, Eloy es muy buena persona. Sí, cogiendo caracoles, pero es como se nota la gente de categoría, con traje y con corbata. Pero como tiene que ser. Bueno. ¿Y no llevaba sombrero ese día? También, no, lleva una boina, más pequeña que esa, una boina tostrapajosa, pero a esta gente les gusta pasar desapercibido y pues son grandes marqueses. Lo dicho, don Eloy y doña María, me he recordado de ustedes, así que no ya broncas después. Y dicho esto, pues vamos a darles también, ha sido también hace unos días el campeonato regional de caza menor con perro, que se celebró en el Coto de Aguayo, bajo unas condiciones muy buenas, una participación, yo no recuerdo ahora, de 28 cazadores, todo salió normalmente muy bien, y la clasificación ha sido, yo cuando me mandó Soberón, Jesús Soberón, la clasificación, y veo la primera, y veo Antonio Martínez Belarra, ahí le tiene, bueno, este es José Cobo, luego le veremos por ahí, y donde Belarra, un hombre incombustible, un hombre con, ya con sus años, ya ahí le tenemos, con 6 perdices, el bueno de Antonio, enhorabuena Antonio. El segundo, otro buen amigo como es José Cobo, con 5 perdices, y el tercero, Jesús Blanco Rodríguez, con 5. Después, Juan Jesús Cajigas con 4, Luis David Blanco con 3, Miguel Ángel Fernández con 3 y Jorge Juan Cavada con 2. La verdad no queda, es que queda uno cuando ves al bueno de Tony en todos estos campeonatos, que ahí está puntero, y los años que lleva este hombre, posiblemente pues dentro de unas semanas vengan a charlar un poco del campeonato, que son los dos que van a representar a Cantabria en el interregional para el campeonato de España. Desde aquí les deseamos mucha suerte y ojalá se clasifiquen los dos. Gracias José Cobo, gracias Tony Belarra y a los demás participantes también. Que tengáis mucha suerte y desde luego demostrar lo que sois. Que no es mejor cazador el que más caza. Siempre es el lema nuestro. Es el que más deja vivir. Muy bien, pues dicho esto, vamos a hablar con Pablo Carral padre y Pablo Carral hijo del campeonato este de Euskadi de caza adaptada. Pablo, Pablete, os habéis clasificado, habéis ganado esto, vais al campeonato de España, lógicamente, sí. ¿Cuándo es? El 19 de octubre. ¿Dónde se hace, Pablo? En Cáceres, en un pueblo que se llama Zarza la Mayor. Oye, lejos lo hacen, ¿eh? Sí, un poquillo. ¿Hay también cazadores, compañeros tuyos de allá de Cáceres, también participan? Sí, si no estoy confundido, creo que hay 5 participantes de allí. Ah, 5 participantes. O sea, de lo que es de la comunidad de Extremadura, sí. Y creo que son de Cáceres, además. Amigo. Hay 5, me parece, ¿eh? Si no estoy confundido. Bueno, pues después de ese campeonato hablaremos otra vez a ver qué tal se va a dar. ¿También es por parejas, Pablo? No, este es un tema individual. Ah, el campeonato de España, sí, es individual. Individual, sí. Bueno, pues contarnos un poquitín cómo fue el campeonato de Euskadi, que además qué gorras más bonitas. Las chapelas estas, ¿eh? Sí, no te digo, son... Pues mira, te voy a contar. La verdad, ¿Cuántos participantes fuisteis? 12. ¿Qué, veo ahí que se hizo, en Legazpi? Sí. Esta es de la asociación Cataborri. Sí. Esto prácticamente... Hombre, yo creo que esto nació antes de empezar a hacer lo del Campeonato de España. Me parece que nació un año antes. Me parece, ¿sí? Sí. Entonces, prácticamente, si no son todos, la mayoría de la gente que participa en este campeonato, ¿sabes?, van luego al Campeonato de España, ¿sabes? O sea, somos gente que, la verdad se ha dicho, que llevamos igual 4 o 5 años que nos hemos conocido y hemos hecho muy buena relación, ¿sabes? Y estamos, sobre todo con Pablo, están en constante... En un, ¿sabes?, grupo que tiene. Efectivamente. Sí. Y entonces siempre que hay por ahí, llámale, algún evento, alguna historia, pues nos empezamos a llamar los unos a los otros y la verdad es que solemos ir, no te digo, 10, 12 por ahí,
casi siempre somos más o menos los mismos, pero siempre nos movemos para ahí por... Seguramente que habrá un ambiente extraordinario. Nah, hay buen ambiente, de verdad que sí, de verdad que sí, hay buen ambiente. Pablo, ¿cuántos participasteis en este? Éramos cinco parejas. Había una sexta que no pudo asistir porque le dio la ciática. Sí, ahí previo al campeonato, vamos. ¿Sobre sí. qué era? ¿Sobre perdiz? Sobre codorniz. ¿Sobre codorniz? Sí. ¿Y cuánto tiempo os dan para participar en esto? Pues unas 3 horas y media. Ah, 3 horas y media estáis, sí, ¿eh? Sí, 3 horas y media, 4 por ahí. ¿A esto también es obligatorio llevar juez o no es obligatorio? No, no, no. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue el campeonato? ¿La zona donde se caza? ¿Qué fue? ¿En algún intensivo, en algo? Sí, fue en Cernébula. Cernébula. El campeonato, sí. Y bien, muy cómodo, porque Cernébula se anda muy bien. Sí, más se anda bien. Más para nosotros que estamos pues bastante fastidiados. Unos más que otros, pero vamos, todos pues tienen lo suyo. Y bien, bien, soltaban codornices y tocaba a 20 codornices por cazador. Me cago en Dios. Había bastante caza, vamos. Pero no, o sea que había caza, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuántas más? Bueno, hay que decir parejas, ¿se puede saber las que mataste vosotros? 31 cogimos. Ah, 31, ¿eh? Sí. Ah, pues ya, oye, dejasteis 9 de sí. las que os soltaron. Sí. ¿Y los siguientes? 21, 22. Los segundos, sí. Bueno, bueno. Y luego ya saltaban pues a la siguiente pareja a 10 y muchas o... ¿Y sí. con qué perros participaste? ¿Con tus bracos? Sí, con los bracos. ¿Qué sacáis? ¿Uno tuyo, otro tu padre? Eso es, sí. Sí, con dos bracos. Yo con la perreta mía, mi padre con el macho. ¿Qué vais, Pablo? ¿Juntos o uno por un lado? ¿Podéis no, ir? No, vamos a ver. La organización dice que procurar ir juntos, o sea, no pegados, pero sí. juntos. Una distancia, llámale, pues, prudencial de 50 metros, ¿sabes? O sea, no es decir que uno sale por aquí y el otro aparece... No por... le vuelves no. a ver, No. ¿Sabes? Es un tema que es más o menos para ir juntos, sí. ¿Sabes? Sí, porque no, para que no se mezclen unas parejas con otras, ¿verdad? Exactamente, o sea, realmente para que haya un poquitín de organización. Y más se entiende que si va alguien con un adaptado, pues es pues que esté un poquitín pendiente de él. ¿Sabes? Claro, cazando, sí, eso está muy bien. Tú cazando, ¿sabes? Pero a la vez un poquitín pendiente. Está porque puede haber una caída al pasar algún arroyo corre, o algo. Y, corre. No, yo incluso en el campeonato de España yo pondría también a un acompañante, ¿eh? Sí, pues la verdad se ha dicho que sí. ¿Solo le puede no llevar, llevar acompañante, Pablete? Solo le puede llevar el que va en silla de ruedas. Ah, solo. El resto, ¿sabes? Que no podemos. Aunque yo pienso lo mismo, que yo lo por mí al menos. Yo sé las veces que me caigo, que no me caigo. Nunca ha pasado nada, pero me podría pasar, ¿sabes? Y no, pero no deja. Solo sí. al de la silla de ruedas. Ese llevar un acompañante es importante. ¿No lo habéis propuesto eso, Pablete? No, la verdad que no. No, pero yo creo que no se podría proponer, porque ¿verdad? Yo creo que es una cosa de sentido común. Sí, 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 además... Y no tiene nada que ver que vaya un acompañante al lado del cazador y luego haya un juez. No tiene claro. nada que ver, ¿sabes? El acompañante va, pues para lo que va. Oye, por ejemplo, el caso de Pablo, no es por nada, pero Pablo... En un día de caza normal, si no se cae 20 veces, no se cae ninguna. Claro. ¿Sabes? O sea, afortunadamente nunca pasa nada, ¿no? Pero vale. ¿Y el campeonato de España pone juez? Sí, sí, sí. ¿Ah, pone juez? Sí, sí, ya vas tú. Ah, sí, bueno, sí. pues si va un juez contigo, oye, pues también te sí. puede echar una mano en un momento. No, la verdad se ha dicho que los jueces colaboran mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo he estado 2 años de juez y te lo digo sinceramente, al principio, bueno, pues llevas la mentalidad de eso, pues bueno, voy a hacer de juez. Pero en cuanto empiezas a cazar, te lo digo sinceramente, vas a ayudarle al que está cazando. Sin duda, sin duda. Yo este año, además, cuando me dijiste lo del campeonato, que había sido, que no me había enterado. Joder, si es que te dije, ¿verdad?, que podía haber ido yo con vosotros y haber grabado el campeonato. Que podíamos haber ido perfectamente, si me dejaban eso, ¿no? Sí, sin ningún tipo de problema, sí. Bueno, pues algo más, Pablete, del campeonato. ¿Qué tal eran las codornices? ¿Buenas? Bien, sí, vuela muy bien, sí. Vuela muy bien. ¿El campeonato de España qué se hace con perdiz? Perdiz y conejo. ¿Hay conejo también? Sí. No sé la densidad que habrá, pero vamos, siempre es perdiz y conejo, sí. La perdiz será perdiz soltada, claro. Pues imagino, pero no lo sé. Yo creo que sí, pero sí, Pablo, para sí, un campeonato sí, de esto, sí, oye. Imagino. Bueno, conejo yo no lo sé. Sí. Si lo soltarán, no será que lo sabrá. No, conejos hay, conejos hay. Por ejemplo, hubo un año en Albacete
que allí las perdices eran salvajes. Eran semisalvajes, salvajes o semi, o porque bueno, estaban en sus bandos. Sí, y luego ha habido otros años que sí que es cierto que no las, que las han soltado el día antes o porque las pillabas de una en una, para que tú me entiendas. Pero si las perdices, ya lo sabéis, se pueden soltar dos horas antes perfectamente, porque lo normal es que contra más tiempo las des, la depredación existe. Sí, sí, sí. Dos horas antes, sí. Si en este campeonato sobre todo los cazadores adaptados, como sois vosotros, si lo que os gusta ver, ¿verdad, Pablo?, es que ver cómo tiran tiros. Correcto, correcto, sí. Es como tiran, ver cómo tiráis tiros, ¿no? Y no lo sé contar, yo es que... Pablo, cuenta cómo... ¿Quién lo organiza esto? Siempre... Esto nació de adaptados en el País Vasco, dices. Sí, esto hay un chico que se llama Manu, ¿no? Manu, sí. Que te digo, yo creo que él debe ser el presidente de la asociación esta de Cataurri. Pues ya te digo, él... Me imagino que él pues hablaría o hablaría alguien con él de tema de esto de la gente adaptada, ¿no? Y la verdad se ha dicho que es un chico que es que lo organiza muy bien, ¿eh? Sí. Lo organiza de verdad, lo organiza de cine. ¿También es minusválido él? No, él no. Ah, está no, bien. Él es un chico normal, sí. Pues todavía es, mucho más valor. Sí, sí, sí. Y luego es un muchacho que la verdad se ha dicho, ya te digo, que se preocupa mucho porque, ojito, hay que ver la cantidad de... Oye, llámale premios, llámale regalos. Fíjate, ¿eh? Y, o sea, es que te digo sinceramente, es... Es la leche, es que da gusto ir más que nada porque ya independientemente de cómo quedes, a última hora vas a pasarlo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes que vas a ir y te vas a venir a casa con alguna cosuca que te gusta porque exacto. Siempre hay un recuerdo. Un recuerdo, efectivamente, ¿sabes? Para todos hay un trofeo, dijésemos. O sea, ya hay ropa y pienso para el primer puesto, pero luego tienes cartuchos, tienes ropa, tienes pienso, tienes muchas cosas. Se mueve esta organización, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí. No habéis, siempre, el año pasado lo hablamos también aquí, Pablo, ¿no habéis hablado aquí con la federación de hacer un campeonato aquí? ¿No se podría hacer aquí? Pues sí, pues claro que se podría hacer. La verdad es que aquí tampoco hay un terreno adecuado para esta gente, ¿verdad? Para campeonato, me refiero, ¿eh? Sí, es complicado, vamos a ver. Para gente así un poquitín como están estos ahora... Es que es complicado, es cierto. Es complicado no porque, le puedes meter por sitio malo porque bastante sufren ellos como para hacerlos sufrir más, ¿verdad, Pablo? Sí. Hacerlos sufrir más por sus sitios malos. Sí. Me recuerdo, por ejemplo, cuando el campeón de España pasado y el anterior, que son zonas, aunque hay bastante vegetación, pero son zonas que están bastante llanas, ¿no? Sí. Yo me recuerdo que yo pues, ibas andando, ¿no? Ibas cazando, ibas para aquí, ibas para allí, ibas para el otro lado. Y yo decía, joder, pues será posible que esta gente con la silla de ruedas, que es que yo veía las rodadas, es que tienes que ver las sillas de ruedas cómo navegan, ¿eh? Sí. Y, claro, no les puedes meter por unas pendientes tal. Si pero, está allá, no hace muchos kilómetros. Pero, sí. ¿Pero sí, qué son? ¿De esas que tienen motor? Sí. Ah, van, es que les sí, dan no, y van pim, no, pam. Ellos no es que vayan con las manos, no. Ah. Pero ojito, lo que andan, ¿eh? Joder, y más de una vez habrán volcado o algo, ¿no? Pues, hombre, claro que sí, ya te lo digo. Por eso ellos son los que pueden llevar un acompañante. Sí, sí. Pese a que llevan creo que son dos baterías, pesa mucho la silla, ¿sabes? Aparte de que ellos, claro, ellos no pueden caminar. Claro. Ellos no pueden levantarse con todo ese peso. Joder, ¿y cómo siguen a los perros y cómo van así? Como tienen que ser, joder, mira que no los he visto. No, es digno de ver, de verdad. Sí. Hay más de... ¿Cuántos hay así con silla de ruedas? Dos, ahí. ¿Hay dos participantes, sí. Y los ves que zapatean, que te dejarán hacia atrás y van por... No, que hace muchos kilómetros, claro, una silla, pues lo que dure la batería. La batería, claro. Ya lo tienen calculado, pues, tres horas y pico. Sí. Llevarán alguna de repuesto, claro, por si acaso. Creo que van las dos, no sé si primero irán las dos a la vez, o primero una y luego conectarán la otra, no lo sé, ¿sabes? Pero creo que van dos baterías. Tiene que ser curioso. Dos baterías majas. Verlos disparar y todo eso. Sí, ojito cómo disparan, ¿eh? Hombre, claro que disparan bien. Vale, quieto, ¿eh? Ojito cómo disparan, ¿vale? Te quiero decir yo que es gente que tú los ves así, ¿va? No, quieto. Son gente que es muy especializada. Es gente, no sé, pues que tienen un don. Sí, tienen un don y además... Tú tienes además ese... es que se merecen todo el cariño del mundo y desde luego todo lo mismo que a todos, ¿eh? A todos los demás. Sí, 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 sí. Bueno, hay que tener una fuerza de voluntad, sí. De Pablo... Yo me recuerdo la primera vez que fui... Y claro, pues allí había con nosotros, pues igual había 6, 7
gente pues que les faltaba un brazo, pero que le falta un brazo por aquí, ¿eh? No es decir que sea la muñeca, no, por aquí, ¿sabes? Y es que te cogen la escopeta como aquel que coge un palo, tío, ¿no? ¿Ah, sí? Con una facilidad. No, es que yo me quedé, de verdad, me quedé asombrado. Esta gente, ¿cómo? Es increíble, ¿vale? Luego, hay gente que está por ahí en grandes competiciones. Ahí tenemos a un... a este al gallego. Sí, sí. Artemio, el tema del tiro a plato es un... ¿Ah, sí? Sí, bueno, creo que, si no me confundo, creo que quedó campeón del mundo y es una figura. Ah, también hay en tiro al plato y todas sí, estas sí. cosas. Para hay también para adaptados sí, competición. Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Está poco difundido, coño, esto sí. vuestro, ¿verdad? Sí, sí, la verdad, sobre todo aquí en Cantabria. Aquí si no Cantabria, cuesta nada darlo a conocer, hombre. Y la verdad se ha dicho, yo creo que aquí en Cantabria tiene que haber más gente con, claro que tendrá que con haber problemas, oye, ojalá no habría ninguno, pero tiene que haber alguien con que, coño, si hay que animarse, joder, claro. a participar en estas cosas, que se pasa muy bien, de verdad, se pasa muy bien. Hombre, todo cuesta dinero, lo sabemos, ¿no? Pero, tío, que joder, se pasa muy bien, te diviertes mucho, conoces gente. No, hombre, y que todo se haga por un familiar o un sí. amigo que tienes. Te metes en un mundillo, un círculo, coño, que quieras o no quieras, siempre hay alguna actividad, porque la hay, ¿sabes? Si no lo organiza uno, la organiza el otro. Y como ya te digo, como es una piña, ¿sabes cómo te digo? Si uno le da por decir, bueno, pues vamos a organizar una simple quedada, pumba, a llamarse unos a los otros, claro. ¿Dónde? A sentarse y pum, para allá vamos todos, ¿sabes? Si este año no participaste en el regional, Pablo, el año pasado sí, fuiste invitado, ¿no? Sí, hasta ahora he ido invitado pues 4 o 5 años, por ahí. ¿Y el sábado no fuiste? No. ¿No te invitaron? No me dijeron nada, no fui, ¿no? Mal hecho. Bueno, oye. Ya se lo diremos a los que lo organizan. Oye, que se acuerden también de los... Porque, oye, esto, todo lo que se os ayude es bastante. Bastante poco, ¿verdad, Pablo? Sí, pues sí, la verdad es que... Mira, que no nos inviten a los viejos, porque para eso se hace el campeonato de veteranos y lo que sea, pero, coño, tener aquí a una persona que la caza le ha salvado la vida, a Pablete, joder, pues en cualquier cosa que se haga dentro de la caza aquí regional, yo creo que... Porque otros años están invitados, ¿no? Sí, sí, sí. Lo más fácil es que se les haya pasado... Se les habrá olvidado, también, ¿no? Seguramente. Se les habrá pasado porque... O daban por hecho que como siempre va, pues este año iría, pero bueno, no mucho. No, claro. No le dijeron nada tampoco, ni tampoco hemos dicho nada, ¿sabes? A que te quede que va. Tampoco bueno, tiene mayor importancia, ¿vale? Bueno, pues... Más, Pablete. ¿Animado para el Campeonato de España? Sí, sí, sí. Siempre que voy animado, sí. Siempre voy con la idea de ganar. No he ganado hasta ahora ni nada, pero no, bueno. Que sí, pero yo, no vayas solo yo voy por siempre... participar, ¿eh? No. Hay que ir con la idea de ganar. Mi padre me conoce, yo para participar, para divertirme, voy a mi coto, a Burgos. Pero claro. Yo a los concursos yo voy a ganar. Sí, señor. Yo lo reconozco. Que luego quede último, pues quede último, como quede. Pero la idea es de ir a ganar, claro. Todo el que participa en una competición, que Pablo va a ganar. Sí, hombre, por supuesto. Yo en una competición, por supuesto, participar, sí. No lo que tú dices, me voy a cazar por ahí con unos amigos es. Y ya está. ¿No? Ah, pues por hobby, por diversión. Sí, ¿no? sí. Pero lo que es un campeonato, yo voy a ganar. Y el rival, pues da igual quien sea, yo voy a ganar. Luego, como quede, pues... O sea que, por lo que veo, has ganado este de Euskadi, tan importante que es. Serás uno de los favoritos para ganar. Este le he ganado dos veces, uno individual y otro en pareja con mi padre. Sí. Sí, el 22 y este en el 24. Sí. Ah, pues sí. A ver, ahora el de España, echa sí. el resto, ¿eh? Sí. Bueno, ten en cuenta que el día 19 te vamos a estar vamos a estar siguiendo todos los amigos de la sociedad de veteranos. Sí, ya consiguió un segundo lugar, consiguió. Sí, conseguiste un segundo lugar. Sí, hace 3 años, sí. Empató a puntos con el que ganó, sí. 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 Bueno, pues joder, yo cuando hablo con Pablete, bueno, le veo tanto cazando, pero cuando hablamos de estas cosas de los campeonatos, no sé, uno siente otra cosa, ¿verdad? Sí. Que no, cuando nos encontramos por ahí cazando, que bueno, vamos cazando, pero en el campeonato, tú te darás cuenta, Pablo, también que no es ir a una cacería normal, ¿no? Que no, hay no, que ir, bueno, ir a matar. Sí. La adrenalina de todo es... ¿Verdad? Claro, sí, sí, claro. Tú, sí, vosotros sí. No lo podréis ver, ¿no, Pablo? Igual os veis algo, pero por el campo andáis. Bueno, yo te voy a contar. Yo el año pasado participé en el Campeonato de España.
¿Que participaste tú en el campeonato de España? Participé el año pasado. Pues que pues, qué tú, como no tengas adaptada la cabeza, no sé. Estoy de lo ay, mío. Me manda cojones esto. Sí, estoy de lo mío. ¿Tú no has protestado, Pablo? Coño, que sí, hombre. Tú tendrías que haber protestado. Presenté, de verdad, pero. ¿Pero qué presentaste? Déjame que te explique. Ay, pues me animó, papá, ¿para qué no te presentas tú y tal y cual? Y la presa esa que cogí y claro, tienes que mandar todos los informes médicos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, la gente no sé si lo sabrá o no lo sabrá, yo tengo 3 prótesis en las caderas. O sea, yo tengo una prótesis en cada cadera. Y la cadera izquierda, la primera prótesis que me puso me duró 4 años. Me tuvieron que volver a operar. O sea, que yo soy ya casi un mecano. O sea, no es decir que tengo algo dormido. Pero Pablo, que eso no es, joder, para que vayas a competir con uno que va en una silla de ruedas o uno que va con muletas, ¿eh? No, un momentito, para, vale. No, te entiendo perfectamente. Pero también tienes que pensar que la gente que les falta un brazo tiene las piernas y andan perfectísimamente. Sí, pero tampoco podrá agarrar la escopeta con las dos manos. Estoy diciendo que a mí me sorprendieron la primera vez que los vi disparar, ¿vale? Es increíble cómo dispara esa gente, ¿vale? Sí. Ojito, ¿vale? Quieto, ¿vale? Disparan, puedo decir que como una persona normal. O mejor, es, igual. Es increíble, es que hay que verlo. Yo te lo puedo decir y tú pues, me puedes decir, nah, no. No, hombre, no, si me lo dices, como no te lo voy a creer. No, pero, José, es que te lo puedes imaginar, pero es que tienes que verlos como con qué facilidad. Cómo dominan el arma. No, es increíble, increíble, hay que verlos, ¿vale? Y claro, esa gente está de las piernas bien. Ya. Navegan. Sí, sí, hombre, claro. ¿Sabes? Claro, son, hay gente, pues son chavales de la de palo, de 30 y muchos, 40, 40 y algún años, ¿sabes? Oye, ¿y al de España no vas tú? Claro que voy también al de España. Ah, ¿también te has apuntado al de España? También. Manda cojones, yo esto no he visto cosa igual. Bueno, o sea, pues. Yo el año pasado, estuve a punto, no faltó nada para haber caído campeón. Oye, pues tengo que mirar yo que yo después de lo del COVID he quedado muy jodido de las piernas, a ver si puedo ir. No lo sé, todo depende de si tienes un amigo médico que te haga buen informe, todo depende de eso, ¿vale? Bueno. Pues este año, mira, te doy que participaremos otra vez los dos. Y el año pasado fue muy bonito porque coincidir en un campeonato de España, un padre y un hijo, es sí, muy bonito. Sí, ¿vale? sí. ¿Sabes? Es muy bonito. Oye, tráeme toda la información este año, ¿eh? Sí, te la traeremos, no te preocupes. Pero, y algo, fotos, encárgate de las fotos. Algo traeremos. Ya te digo. Joder. Lo más, te lo digo sinceramente, hombre, te gusta participar, ¿no? Pero la verdad se ha dicho que en el tema de la organización y tal, es otra historia. O sea, sí, sí. Tú vienes aquí, vas a las sueltas, estás, ¿sabes? Bien, lo pasas muy bien, pero allí es, no sé, es más. Hay una seriedad y otra cosa, sí, ¿no? Otra cosa, sabes, el mundo de la competición es otra cosa. Claro, unos estaremos a favor y otros en contra, podrá ver, pero el mundo de la competición es otra cosa que una cacería normal. Sí, ¿eh? Por ejemplo, mira, el campeonato es el sábado. Pues ya el viernes, sobre las 8 de la tarde, el día anterior. ¿Sabes? Pues ya nos citan en un lugar y entonces allí para se hace. Entrega de dorsales, ¿eh? Sí, para sí. Entrega de dorsales, el sorteo de jueces, ¿sabes? Y bueno, pues luego allí, pues quieras, te van la autoridad del pueblo, igual te va el alcalde, te va. Hubo un año que fue. No estuvimos, fue el vicepresidente de la comunidad. O sea, te quiero decir que lo dan mucho. Era también el presidente de la Federación hombre, Española. También Manuel Gallardo no está siempre, Manuel suele estar siempre, sí, sí. Que casi si siempre. Este año, si está el sábado, el día 19, darle recuerdos míos. Bien. Nosotros siempre que vamos nos hacemos un par de fotos con él. Siempre. Y más lo recuerdo, José Luis, el de Cantabria Televisión, sí. el de Torlavega, que nos conocemos. Sí, que creo que es este año. Acaba la legislatura, creo que no se presenta. No se oído. Presenta, no se presenta. O sea, no, seguro, no sé, pues, ya, no sé cuándo son, será en noviembre, son ya las elecciones. No se presentaron. No se presentaron. Pues nada, oye. Ahí parece ser que hay dos candidatos, pero dos o tres, pero no, Manolo no se presenta. Sí, sí, eso te diré. Y joder, pues. Lo pasamos bien, de verdad. Eso todo. ¿Eso cómo es? ¿Todo hay que pagar inscripción y todo eso también? ¿Esto adaptado, Pablo? Sí, 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 sí. ¿Cuándo se paga, Pablo? ¿Cuándo es? Este año es de 70 euros. ¿70 euros? Sí. Sí. Yo creo que debe ser, este año no sé si será la más barata de todas, igual. ¿Ya os entra la comida? Nada. No. Solo el participar. Sí, solo participar. Sí. Y después vais a comer a un sitio, pues, eso supongo, pagáis lo que sí, lo que y luego pidan. Lo que es la cena de
del día anterior, después de la entrega de dorsales, jueces, etcétera, son 20 euros. El día siguiente los 70 de la inscripción para cazar y la comida de ese día, sí. Son otros 20 euros. Ah, pues no es caro, hombre. Mira, Pablo, no es caro. No, hombre, luego piensa que por lo menos tienes un día para quedarte. Sí. Claro, más el... Claro, el, y claro, el hospedaje y una noche en el hotel. Mínimo sí. Una noche, ¿sabes cómo te digo? Y el desplazamiento. Sí. ¿No tenéis ninguna ayuda por alguna casa? No, la empresa tampoco nos hemos... así. Hemos hablado con nadie. La federación, la inscripción de una persona, la de Pablo el año pasado, la pagó. ¿Sabes? La de Pablo. La mía la tuve que pagar yo. Pero si vais dos cazadores que podéis participar, ¿por qué no os pagan las dos? No lo sé. Ya. Bueno. Yo tuve que echar mano al bolsillo. Serán las normas que hay, ¿no? Bueno, pues joder, así que el día 19 los dos al campeonato de España. Joder, me ha dejado pegado tu padre. No tengas pena de él. No. Leña que te crió con él, ¿eh? Me cago. Aunque se no me está calentando el año entero hasta el año siguiente. ¿Qué vais? ¿Qué jueces lleváis, Pablo? Sí, tenemos que ir con juez. ¿Y quiénes lleváis? ¿Ya tenéis jueces? Hombre, aquí tenemos jueces, pero estamos buscando. En el pueblo donde se va a hacer lo que es el campeonato, intentar buscar allí dos jueces. ¿Por qué? Porque todos los años nos lo llevamos de aquí, oye, sí, claro, oye, yo si llevo un juez, pues no le voy a hacer. Claro. Que pague esto al otro, bastante hace que viene, ¿no? Sí, hay que pagarle la estancia y claro. Pagarle. Sí. Ah, claro. ¿Sabes? Entonces vamos a ver si. ¿Conocéis a alguien de allí? Sí, los cazadores de la zona de allí, ¿sabes? Es que si no te puedo dar yo el teléfono de un buen amigo que tengo de Pepín en ¿cómo se llama el pueblo? En Extremadura se hace, ¿no? En Cáceres, sí. Cáceres, es de Cáceres, Pepín, luego te le doy. Sí, ¿sabes? Además este hombre, bueno, una excelente persona, sí. Y habláis con él, también y así le decís el pueblo donde... ¿Sabes cómo te digo? Parece que no, pero oye, eso, te ahorras un dinero, sí. Claro, porque si quieras o no quieras... Claro, pues como mínimo vas a tener una estancia, como mínimo, ¿vale? Pero luego fíjate tú, acabas de cazar, quieras o no quieras, acabas cansado. Pues es una paliza después, ¿vale? Son 6 horas, sí. Como mínimo. Come, ¿sabes? Quieras o no quieras, joder. ¿Quién se pone luego a las 6 de la tarde camino? ¿Sabes cómo te digo? No, hay que quedarse al otro día, hasta el otro día. Sí. Nosotros nos hemos quedado, sí, siempre nos hemos quedado. Por la mañana desayunas y ya tranquilamente te vienes para casa, ¿sabes cómo te digo? Pasa que ahora, si igual vas y se te ha dado mal el día y tal y cual, y igual según comes de la mala leche que tienes te vienes, ¿no? Pero no es el caso. No, aunque caso. Quedes mal, como nos conocemos. Tú tienes mal perder, ¿eh? No, que sí, sí, tienes mal perder, que ya te veo con qué cosa lo dices, ¿eh? Ya te veo con qué cosa. No os vayáis, que vamos ahora mismo a la publicidad. Ahora volvemos, queridas amigas y amigos del Último Coto, con Pablo, padre y Pablo, hijo. Están contando, la verdad. Os pasará a los que sois aficionados, igual que me pasa a mí, ¿no? Oyendo contar estas cosas, yo creo que todo, yo no sé cuándo será, pero algún día tengo que ir a verlo. Algún día tengo a un campeonato de estos, algo hay que ir a verlo, porque eso es, ver pasar, ver cazar, como en todos los deportes, ¿eh? Hablo no solamente de la caza, que es lo que conocemos mayormente, ¿no? Pero ver cazar a estas personas que tienen unos defectos físicos, tiene que caer el alma al suelo. Que yo a Pablete, le veo, yo lo del padre no lo sabía, me he quedado pegado, porque le estoy viendo y si hay que cazar 5 horas, está 6 él. Bueno, pero a Pablete, que he coincidido mucho con él cazando, hay que ver cómo zapatea también. Me lo decía Álvaro el otro día. Álvaro, ya sabes, sí. Digo, Pablo. Bueno, ¿cómo camina Pablo? Digo, sí, sí, digo, ya os veo, que os estoy viendo por todas las partes. Bueno, pues no os vayáis. Ahora volvemos, amigos, en un momentito. El Último Coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador.
Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Bar Asador Nuevo Esquerra. Especialidad en parrillada, carnes y mariscos. No dejes de probar nuestros pescados salvajes y carnes a la brasa. Barrio Evaristo Lavín, 146A, Pedreña, Cantabria. Teléfono de reserva 602-576-449. Bar Asador Nuevo Esquerra, en Pedreña. Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre que tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Bar Restaurante Sánchez, situado en la nueva ciudad de Torrelavega, enfrente del Mercado Nacional de Ganados, calle de Cabuérniga número 22. Número de teléfono 942-89-78-81. Bar Restaurante Sánchez. Sidrería Restaurante Dido, calle Julio Orceur 28, en Torrelavega. Especialidades a la parrilla, desayunos, menú del día y a la carta. Comedor para eventos privados. Disponemos de terraza y parking para que no te falte de nada. Visítanos en la calle Julio Orceur 28, en Torrelavega. Número de teléfono 942 14 14 90. Sidrería Restaurante Dido, en Torrelavega. Restaurante Los Abetos, en Virgen de la Peña. Amplio y cómodo restaurante, muy luminoso. Disponemos de menú del día, menú especial y una amplia carta de raciones y platos combinados. Además, puedes disfrutar de nuestro salón para comidas para grupos, empresas, comuniones y cualquier tipo de celebración. Disponemos de una amplia terraza interior. Cafetería abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche. Recuerda, Restaurante Los Abetos, en Virgen de la Peña.
Pescadería Jaime Cacho. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. En Pescadería Jaime Cacho. Clientes satisfechos. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescado de lonja. Pescadería Jaime Cacho. En la calle José María de Pereda número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Puertas y automatismos Loipetal SL. 30 años de experiencia en el sector. Puertas metálicas, abatibles, correderas, preleva, seccionales, guillotina, etc. Llámanos, contacta con nosotros. Presupuesto sin compromiso. Estamos en el polígono Lamies G42, Requejada, Polanco, 629-912-973, Loipetal SL. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Especialidad en desayunos, sándwiches, hamburguesas, bocadillos. Prueba nuestras ricas rabas y además nuestro bizcocho casero. Cafetería Monte Carlo. En Torrelavega, calle Julián Ceballos 33, número de teléfono 942-88-1109, Cafetería Monte Carlo, en Torrelavega. Y también te esperamos en Cafetería Boulevard, Avenida Calvo Sotelo número 8 en Solares. Número de teléfono 942 87 38 80. Cafetería Boulevard en Solares. Thank you.
Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander, fedérate 942-03-2070. Coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Ya estamos otra vez de vuelta, amigas y amigos, hablando de caza adaptada con Pablo y con Pablete. Estábamos hablando, ahora fuera de cámara, muchas veces, pues al ver a Pablete cazando, pues hay gente, pues bueno, que no le conoce, aunque ya se le conoce, ¿no? Pero claro, y este muchacho, la dificultad, digo, pues hombre, dificultad, digo, mira, fijaros una cosa, me lo estaba contando su padre ahora, ¿no? Cuando te sale una pieza que te se levanta entre los pies, o de estas que te se levanta que no te la ha parado el perro, o quiere parártela y te se vuela, ¿no? Pues este es un hombre que tiene mucha dificultad, porque cuando va cazando y quiere disparar una pieza, pero mejor, cuéntalo tú, Pablo, la dificultad cuando, pues bueno, cuando se le levanta una pieza cerca, a zapatón o algo. Bueno, vamos a ver, la verdad es que el que no lo sabe, bueno, pues Pablo... Hombre, no es que pase desapercibido, ¿no? Porque se le ve que el hombre tiene un problema a la hora de andar, ¿no? Pero si lo observáis un poquito, él va cazando, o va andando, vamos, y si le sale una pieza, si le sorprende una pieza, que igual la levantes tú a 2 metros, o te salga por la zona, para la parte izquierda o para la parte derecha, es muy difícil que él la pueda coger. Es difícil porque él no tiene, claro, él para disparar tiene que poner la muleta en justamente debajo del ombligo, ¿sabes? Y en el suelo. La muleta en el suelo, y él eso es su punto de apoyo, porque él el equilibrio natural no tiene. Pero claro, ¿qué pasa? La verdad se ha dicho que podemos llamar suerte, ¿no? Tiene una generación de perros que parece que saben el problema de Pablo, ¿no? Entonces, son perros, la verdad es que tiene una perrita, actualmente era una perrita braca, que la verdad no es porque sea de él, pero es una perra que es espectacular, ¿vale? Una perra es ni hecha para él. Entonces, ¿qué pasa? Si la perrita ya te va guiando una pieza y luego encima te hace una muestra y luego te va llevando poco a poco donde está el llámale perdiz o codorniz o el conejillo, están por allí, entonces a él le da tiempo, él ya se prepara, ¿no? Pero si no, es difícil. Pero ya te digo, él aún así, coge caza. Siempre viene con caza. Yo, desde luego, con él no puedo. Yo, si cojo una perdiz o una codorniz, él me viene con 3. ¿Sabes? Tiene un don especial. La verdad es que, hombre, que también no es por nada, pero lleva tirando tiros desde los 14 años. Más llevas tú. ¿Sabes? Pero yo voy a menos y él va a más. Pero no, más llevas tú que se olvida, ¿no? Ahora no digas que llevas desde los 14. Desde los 14 tienes tú y tienes cerca 80. Mira. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero ahora no digas porque lleva mucho tiempo, lo que es muy buen tirador. Hombre, eso está claro. Muy buen tirador. No dejo de reconocerlo, que tiene un don. Dispara muy bien, de verdad, ¿eh? Ahí hemos visto los vídeos, que ahí los estamos viendo. Dispara muy bien, muy bien. Un vídeo que te he hecho y bueno, pues yo no, pocas codornices te veo fallar, ¿eh? Bueno. Pocas codornices, además hay que... Yo lo que... hay veces que te hago los vídeos y voy contigo y tal, y cuando quieres, yo me gusta verlos tranquilamente en casa, ¿no? Y digo, me cago en ti, pero mira cómo mueve la muleta, qué velocidad va por el campo. Digo, no me extraña que te des cada porrazo por ahí, que para qué, ¿eh? Sí, tiene una eficacia de acierto alta, bastante alta. Sí, de verdad. Aparte de la afición que tienes también, ¿verdad? Sí. ¿Te gustan otros deportes también, Pablete? No, que practique no la caza. Hombre, por gustar me gusta el fútbol, ¿sabes? Como practicaba antes del accidente, pero... ¿Eres del Madrid o del Barcelona? Del Madrid, sí.
todos eres igual que yo. Si llegas a decir del Barcelona, a callar. ¿Tú también te gusta el fútbol? Pues sí, sí, también. Y no serás del Barcelona? No, yo soy del Madrid. ¿Y del Racing? Y del Racing. Bueno, ¿y de la gimnástica? Y de la gimnástica. Bueno, eso es. Eso es decir, cada uno. No, que tenemos. Cada uno le gusta a su equipo. Bueno, mira, ahora que hablas de la gimnástica, te voy a contar un. Bueno, podemos decir como anécdota. ¿Vale? Sí, hombre, cómo no. Nosotros, cuando tenemos algún problemita así, ya con los perros, hemos venido toda la vida donde Tomás Bustamante. Presidente de la gimnástica. Fue presidente de la gimnástica. Hasta hace muy pocos años, sí. Vale. Pues yo empecé a venir. Con el padre, pues igual te hablo hace 40 años o más. Claro. Me recuerdo que me hizo una cesárea, una perra, una barca, su padre. Bueno, entonces la verdad se ha dicho que, aparte de ser clientes, tenemos ya cierta amistad. Es buena gente, ¿eh? Tomás es buena gente. Tenemos cierta amistad. Y me recuerdo un año, teníamos una perrita que estaba la pobre más delicada que a la puñeta, y le dio mucho la lata a sacarla para adelante, ¿eh? La sacó, sí. Y me recuerdo que le dije, digo, Tomás, si me sacas la perra para adelante, me hago socio de la gimnástica. Él era entonces presidente. Y efectivamente, sacó la perra para adelante y nos hicimos socios de la gimnástica. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y vinisteis a ver algún partido? Joder, sí. Tuvimos una temporada entera cuando, aquí. Joder, cuando no había caza, Sí, muy bien, pero sí. Ah, pues mira, es una anécdota muy curiosa, hombre. El primero fuimos mi padre y yo, y el segundo y el tercero, porque estuvimos por ahí, hicimos socio a Darío, a Sabuino también. Ah, al chiquillo. Oye, el otro día no lo has llevado, digo, le echaba yo falta. No pudo ir porque tenía partido de fútbol. Ah, tenía fútbol. Sí, y él, en la caza le gusta pues acompañarnos. Sí. Pero bueno, pero el cazador no creo que sea. Sí, pero le gusta acompañar. Y le gusta el fútbol, entonces claro, si le pones una cosa y la otra, pues. Me llevé una gran alegría que llevaste a este amigo tuyo de Burgos. Sí. Digo, sí. Mira, pues bueno, que vengan. Sí, esta gente gusta, ¿verdad? Sí, porque, sí. Oye, por cierto, se lo pasó muy bien, recuerdos. Además. Ayer me ha llamado Víctor. ¿Sabes qué, Víctor? Te digo, el guardia. Ah, sí. Y no sé qué me estaba. Digo, mañana le tengo en el programa. Dice, dale recuerdos. Sí, ahí mandándome unos recortes de las perdices y no sé qué. Ayer hemos hablado con él. Sí, ayer, entonces. Sí. Por la tarde. Sí. Ahora también Víctor le pega bien a la piqueta, ¿eh? No, se corta mucho. Sí, Víctor, mira lo que dice, que te se corta. Se corta mucho, sí, no habla mucho. Un saludo también para ti, Víctor, que le he dicho, dice, mándame el programa, ¿eh? Y se le mandaré. Bueno, somos muy buenos amigos, ¿verdad? Buena gente. Bueno, pues poco a poco vamos a ir acabando. ¿Alguna cosa más, Pablo? Pues nada, José. Animando a la gente que tenga alguna dificultad, sí. Que... Pues sí. Oye, si quieres también podemos hablar un poquitín de la suelta de perdices del otro día, que estuvo muy bien, de verdad. Bueno, esa vamos a hablar, pues vamos a hacer un programa ya de final de temporada que hemos tenido, estuvo muy bien, hablaremos. Ah, una cosa, se me olvidaba. Oye, por cierto, que habéis cogido el campo de caza intensiva de Cernécula, ¿no? Sí, hemos cogido, sí. Un poquitín, hombre, porque siempre está bien conocerlo. Pues sí, la verdad se ha dicho que yo bien pensé que iba a ser una cosa así, bueno, no con la idea de cogerlo, que pensaba que digo nada, será un bulo, porque te estoy hablando igual por, a ver, marzo, mayo, junio, sí, José Blas, pues me lo comentó, oye mira, Santos de Blas, sí, tengo esta idea, a ver tal, coño, ¿qué te parece? Y bueno, la verdad es que me cogió así un poquitín y digo, bueno. Y bueno, empezó a pasar un poquitín el tiempo y, coño, que aquello empezó a coger forma. Y oye, bueno, pues que hemos acabado cogiéndolo. Que lo dejaban los anteriores. Sí, los otros, la otra directiva lo dejaba, sí. No sé, llevaban ya como 30 y tantos años. Sí, años, sí. Sí. Sí, igual ya estaban cansados, sí. Hombre, son muchos años allí. No, todo cansa, ¿eh? Todo sí. Cansa, efectivamente. Y lleva trabajo también. Eso, ¿eh? Bueno, pues ya esta temporada, ya habéis empezado a... Sí, llevaremos ya 20 y tantos días, sí, al frente ya de ellos. Sí. ¿Y ya se ha hecho alguna cacería? Sí. Sí, ya todos, prácticamente, no te voy a decir que todos los días, pero de viernes a... Claro, lo digo yo, que lo vais a tener cubierto. Claro. De viernes a domingo sí va bastante gente, sí. Bueno, pues hombre, sí. Pues y vale. Y ahora tenemos, ha habido este viernes pasado una suelta de, no sé, han sido casi 70 perdices. Y...
Y ahora también hay otras dos sueltas también. De ¿Eso se caza todos los días, Pablete? Todos los días. Todos los días hábiles, sí. ¿Verdad? Sí. Ya. Sí. Bueno, y ya pues, te digo, pues ahí estamos. Habrá que preparar un día un vídeo para ver todas las instalaciones y todo eso. Sí, verlo, sí, ¿verdad? Hombre, eso no hay ningún problema. Un día vamos y lo vemos todo, hombre. Sí, sí, hay que ir un día a verlo. Tengo ganas de verlo, sí. Y bueno, pues todavía estáis con... Me decía el otro día José, ¿no? Que se estaba haciendo una serie de reformas en la casa. Sí, hombre, claro, hay que hacerlo. Está bastante bien, pero bueno, pero una casa que lleva tiempo cerrada, pues entonces hay que hacerla, pues eso. Cuatro cosucas, ¿sabes cómo te digo? Pero que va a estar muy bien, va a estar bien. No, hombre, y hoy en día, por desgracia, pues no por desgracia, ¿no? Por las circunstancias son las que son, hoy vamos a esa caza, ¿eh? Sí, sí, hoy por supuesto. No, sí. Por desgracia, sí. ¿Sabes hoy vamos a esa caza y, sí. Y bueno, pues, sí. Sí. Que lo que ya... Hay gente, bueno, que eso no le gusta, ¿no? Todo respetable, ¿no? Pero bueno, yo he ido, voy a las de perdiz que hacemos en la sociedad, a la de codorniz, porque voy grabando, ¿no? Sí, pues sí, hacer sí, los sí. Vídeos, pero me lo paso muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí, yo sí, creo sí. Que lo más parecido a una perdiz salvaje es la otra perdiz. Los animales, en comparación a años atrás, han mejorado mucho. Mucho, mucho. La calidad sí, sí, sí. Muchísimo. Estuvimos este sábado... He visto un poco el vídeo. No entero, pero lo he visto un poco. Hemos ido ese sábado pues a hacer eso, pues un pequeño reportaje sí, pues para darle un poquitín de publicidad, ¿no? Y solo que te lo voy a decir ya que estamos hablando del vídeo. Está grabado de muy lejos. Se os ve a los cazadores, pero muchas veces la pieza casi ni se la ve. Sí. Lo he visto en el vídeo, sí. Porque por ejemplo los vídeos estos, que yo no me quiero comparar con nadie, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Trato siempre de hacerlo lo más cerca posible y pegado al cazador, eso está claro, ¿no? Sí. Porque te gusta verlo, pero esto lo digo, se lo voy a decir a Pablo, coño, que se orbede muy lejos. Sí, no, sí, pero puede ser, incluso coincidió de que las, Chema sabe, Chema, de que las sí, primeras no sabe. Perdices salieron bastante lejillos encima. Sí, ¿verdad? Salieron bastante lejillos, y mira que los perros las llevaban, las paraban, estaban los perros, pero sí que es cierto que salían las perdices... Largas. Larguillas, sí. Una perdiz, de verdad, una perdiz dura, buena brava, perdiz muy joder, buenísima. Una perdiz, pero de verdad, muy buena. Posiblemente sea de las mejores perdices que he visto, ¿eh? Sí. De verdad, buena perdiz. Y buen tamaño, buen peso, muy bien plumadas, muy buena perdiz. Muy buena. Hoy para dedicarse a esto que os vais a dedicar vosotros, de hecho os estáis dedicando, hay que tener buena calidad de animales, ¿eh? Sí, hombre, por muy supuesto. Muy buena calidad, sí, por supuesto que sí. Porque sí. Eso es el éxito. Sí, está claro. ¿No? ¿Verdad? Bueno, pues nada más que hablar, Pablete y Pablo. Pues nada, José. Pues. Desearos para el próximo día 19 que tengáis toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Sí. Me tenéis informado, Pablete. Sí, por supuesto. Ya sabes que vamos a estar pendientes con el teléfono de lo que hagáis. Se intentará hacer buen papel, hombre. Sí, hay que hacer. Y bueno. Que sea lo que Dios quiera. Eso está ahora, claro. Tú a ganar. Sí. ¿Tú también vas a ir a ganar o a participar? Bueno, yo de momento voy a pasarlo bien. ¿Vale? Voy a ver si tenemos ahí dos que los tenemos que controlar. A ver si, ¿ah, sí? Sí, a ver si me encargo yo de ellos. O sea, que hay dos que veis que pueden estar ahí. Sí, a ver si los amarro una pata o algo. Bueno, nada. Tú no le tengas miedo a nadie, Pablo. No, me cago en Dios. Nada, que ve nada. Lo vamos, mira, te lo digo sinceramente. Independientemente de cómo quedes, seguro que lo vamos a pasar muy bien. Sí, ¿sabes lo que te digo? Seguro. Oyes, para despedirnos, ¿quieres decir alguna cosa más del voladero de Cernécula? Estás en tu casa, ¿eh? Ya sabes que esta es tu casa. Bueno, pues decir que ponerse en contacto contigo. Sí, no, es el mismo número de teléfono de siempre. ¿Sí? El mismo número de siempre. Y ahí se cogen los avisos como se ha cogido siempre. Y en principio... Ahí te dan toda la información. Sí. ¿Quién es? ¿El chico este que estaba allí es el que lo coge? O sí, llama... bueno, esto funciona de esta manera. Tú llamas al número de teléfono de siempre, entonces ahí te atiende una persona, ¿sabes? Entonces, él ya te hace el pedido que tú le has... Te va tomando notas. Le has pedido, y entonces automáticamente ese pedido pasa ya al guarda, ¿sabes? Entonces el guarda es el que ya... reparte los campos, ¿sabes? Entrega la caza. Ay, ¿el guarda es el que reparte los campos? Sí. ¿A Yori, que seríais vosotros? No. Él tiene ese... Pero habrá que hacerlo muy bien, Pablo, porque todo depende de, coño,
tener espacio posible para poder cargar. Sí, no, los campos están muy bien. Hombre, sí. Luego el hombre, sí. Son luego, grandes, además. Luego el hombre es conocedor. Si va gente que tiene patas, pues siempre igual se le manda un campo un poquitín más para esa gente. ¿Sabes cómo te digo? Ya. ¿Sabes? Ya. Porque allí, como todas las cosas, hay sitios que para la gente mayor normalmente siempre van a los mismos sitios porque les gusta. Al sitio más cerca, ¿sabes? Claro. Exactamente, ¿me entiendes? Eso ya es un tema que, bueno, que no hay problema. No hay y también dependerá de la cantidad de gente, porque no es un campo para sí. Si van cuatro que vayan no, 30. Sí, claro. No, no hay problema. Bien, la pues gente que lo conoce, no hay problema. Y eso, y luego pues animar a la gente que vaya, hombre, ya que a última hora estamos unos de Cantabria con otros de Girona. De fuera, ¿entiendes? Pues coño, joder. De Girona no, será de Gerona. O Gerona, ¿entiendes? Que es un buen amigo mío también. Sí. Pues coño, joder. Echarnos una mano a todos, hombre. Bueno. Vamos a intentarlo hacer lo mejor posible pues, para que todo el mundo lo pase bien. Pues hay que ir a eso. Daros las gracias también por este paso que habéis dado. Que pues cuando unos conocidos cogen un campo de caza intensiva, oye, no, me supongo que no os marcharéis de la sociedad de veteranos para atender aquello, ¿no? No, hombre, no, ni mucho menos. No. A ver si vamos a tener una cacería. Diréis que tenemos cacería allí también. No, hombre, eso no. Bueno, eso no. Se puede compaginar las dos cosas. ¿Verdad que sí? Perfectamente. Solamente sí. Es tener buena voluntad. Nada más. Y teniendo las fechas a principios del año para saber cómo se hacen las cosas. Exacto. Pablo, que ha sido un placer, querido amigo. Pues nada, José, muchas gracias. Y ya sabes, oyes, cuando haga falta venir aquí a contar claro, cuatro porque, cosillas, pues se viene. Porque es que eres, además, ya lo dijimos el otro día en un pequeño discurso que echamos ahí, ¿no? Que hay una serie de personas, joder, que vosotros colaboráis en todo. En todos los actos de la sociedad no habéis perdido uno. Sí, nos gusta. Eso. Además, que está muy bien, hombre. Cuando uno está a gusto, pues lo tiene que demostrar de alguna manera, hombre. Yo el otro día iba, ¿verdad, Pablo? Te lo dije, iba algo miedo con este y con Jesús. Me fui solo porque había tenido hasta algún encontronazo sin empezar a cazar. Porque esto no lo he visto a tu padre estos días con un libro, estudia. Que se han comprado un libro, yo no sé lo que estarán estudiando, pero bueno, lo ves a él y a Jesús con un libro. Yo digo, ¿qué estarán estos ahí? No nos quieren decir nada más que me dijeron a mí y a Paino que me... Iros lejos de nosotros, ¿eh? Iros lejos de nosotros. Pues lejos de nosotros iremos. Bueno, bien, lo pasamos, ¿verdad? Lo pasamos bien. Pablete, sí. También a ti darte las gracias y bueno, como ya lo sabes, toda la suerte del mundo sí, para el día 19. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes, amigas y amigos del Último Coto, estos son la familia Carral, padre e hijo. Unas personas con las que se puede ir a cualquier sitio. Darle las gracias porque siempre que les pedimos que vengan a echar una mano, no hablar de caza adaptada, cualquier tipo de conversación sobre la caza que tengamos van a estar con nosotros y no solamente de eso nos conocemos, aparte de la caza, pero tenemos también que casi todas las semanas pues solemos hacer alguna merendola, ¿verdad, sí. Pablete? Y nos lo pasamos bien, ¿verdad? Muy bien, también. Muy bien. Es lo que le he dicho. Gracias a los Pablos, Carrales, y la próxima semana hablaremos de jabalí. Ya ha empezado la temporada, pues estaremos hablando con otros invitados que nos cuenten a ver qué tal va la temporada del jabalí, que si están dando los lobos a esos quebraderos de cabeza que estaban dando, que se habían pocos de jabalí, ellos no lo dirán. Como les digo siempre, amigas y amigos del Último Coto, cuidado por ahí fuera y hasta la próxima. Adiós. El Último Coto, con José Luis Gómez, el viejo cazador.
Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. Crucial Grupo Publicitario, agencia de publicidad, diseño gráfico integral, publicitario y editorial, gestión de medios, especialistas en publicidad exterior, campañas a nivel local y nacional. Barrio La Yesera 51, nave 1, Parvallón, Cantabria. Teléfono 942-03-3404. Crucial Grupo Publicitario. Sidrería Restaurante Dido, calle Julio Orceur 28 en Torrelavega. Especialidades a la parrilla, desayunos, menú del día y a la carta. Comedor para eventos privados. Disponemos de terraza y parking para que no te falte de nada. Visítanos en la calle Julio Arceur 28 en Torrelavega. Número de teléfono 942 14 14 90. Sidrería Restaurante Dido, en Torrelavega. Restaurante Los Abetos, en Virgen de la Peña. Amplio y cómodo restaurante, muy luminoso. Disponemos de menú del día, menú especial y una amplia carta de raciones y platos combinados. Además, puedes disfrutar de nuestro salón para comidas para grupos, empresas, comuniones y cualquier tipo de celebración. Disponemos de una amplia terraza interior. Cafetería abierta de 6 de la mañana a 12 de la noche. Recuerda, Restaurante Los Abetos, en Virgen de la Peña. Puertas y automatismos Loipetal SL, 30 años de experiencia en el sector. Puertas metálicas, abatibles, correderas, preleva, seccionales, guillotina, etc. Llámanos, contacta con nosotros, presupuesto sin compromiso. Estamos en el polígono Lamies G42, Requejada, Polanco, 629
902-912-973, Loipetal SL. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Especialidad en desayunos, sándwiches, hamburguesas, bocadillos. Prueba nuestras ricas rabas y además nuestro bizcocho casero. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega, calle Julián Ceballos 33. Número de teléfono 942 88 1109. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Y también te esperamos en Cafetería Boulevard, Avenida Calvo Sotelo número 8 en Solares. Número de teléfono 942 87 38 80. Cafetería Boulevard en Solares. Bar Asador Nuevo Esquerra, especialidad en parrillada, carnes y mariscos. No dejes de probar nuestros pescados salvajes y carnes a la brasa. Barrio Evaristo Lavín, 146A, Pedreña, Cantabria. Teléfono de reserva 602-576-449. Bar Asador Nuevo Esquerra, en Pedreña. Paredes Consultores. Amplio equipo de profesionales expertos en servicios de consultoría, auditoría y formación en el ámbito de leyes de obligado cumplimiento para las empresas, pymes, autónomos, profesionales liberados, comunidades de propietarios y mucho más. Somos especialistas en protección de datos. ¿Quieres saber si tu empresa cumple con todos los requisitos de la ley? Contáctanos ahora. Ofrecemos una auditoría y asesoramiento totalmente gratuito y sin compromiso. Con Paredes Consultores, tu éxito está garantizado. Experimentarás los beneficios de la rapidez, eficacia y, sobre todo, profesionalidad. Además, te ofrecemos un amplio servicio integral, disponible tanto de forma presencial como online. No esperes más. Estamos listos para ayudarte. Visítanos en Menéndez Pelayo 10, Oficina A, Santander. O llama ahora al 619-42-2010. O visita nuestra página web www.paredesconsultores.es. Tu éxito es nuestro compromiso.
Cuando paso por tu puerta, cojo pan y voy comiendo, pa' que no diga tu madre que con verte me mantengo. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre que tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía. Y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Bar Restaurante Sánchez, situado en la nueva ciudad de Torrelavega, enfrente del Mercado Nacional de Ganados, calle de Cabuérniga número 22. Número de teléfono 942-89-78-81. Bar Restaurante Sánchez. Restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar. Gran variedad de raciones. Picoteo y tablas especiales. Especialidad en carnes y pescados de Cantabria. Disfruta del mejor ambiente y nuestra sabrosa comida casera.
en cualquiera de nuestras estancias, comedores y terraza. Menú del día. Si vienes al Yanda, no dejes de probar nuestras especialidades. Nuestros callos caseros y nuestra tarta de queso. Amplia terraza con zona infantil. Bar-restaurante Yanda, carretera Suances a Santillana del Mar. Pescadería Jaime Cacho. Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. En Pescadería Jaime Cacho. Clientes satisfechos. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescado de lonja. Pescadería Jaime Cacho. En la calle José María de Pereda número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Consejos para recorrer las montañas del Oso Pardo. Recorrer las montañas del Oso con su magnífica naturaleza es un gran privilegio. Los siguientes consejos te ayudarán a disfrutar de estos paisajes con la suficiente seguridad para ti y para los propios osos. Cuando observes osos desde lejos, admíralos a suficiente distancia y sin causar molestias en tu entorno. Siempre es emocionante contemplar un oso. Pero nunca te acerques, le vas a molestar y si se siente amenazado puedes tener problemas. En las zonas oseras, camina por las rutas señalizadas, no te metas por el matorral y lleva a tu perro sujeto de la correa. No dejes basura que pueda captar la atención de los osos. Se sienten atraídos por el olor y dejar un rastro de comida no es buena idea. Lo mejor es llevar tu propia bolsa donde recoger los restos de comida. De esta forma, no solo estarás siendo precavido, sino que estarás cuidando el medio ambiente. Si encuentras un rastro, por muy tentador que sea, no se te ocurra seguirlo. Puedes asustar a un oso que se alimenta o que descansa. Para guardar este momento tan emocionante, recuerda que puedes hacer una foto de sus huellas y continuar tu camino. Evita acercarte a animales muertos. A pesar de que la alimentación del oso está basada en el consumo de vegetación herbácea y frutos, a los osos les gusta la carroña y pueden estar reposando cerca y defenderla de los intrusos. Si vemos un oso a corta distancia y no nos ha detectado, intentamos retirarnos sin alertarlo. Si un oso se da cuenta de nuestra presencia, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. Normalmente, el oso se marchará. Puede suceder también que el oso se incorpore. Calma, esta postura no indica agresión, solo es una manera de identificarnos. No hay que correr, gritar o intimidar al oso, puede sentirse amenazado, y eso no es bueno. Cuando veas a un osezno, sé prudente y no te acerques. Admíralo a distancia y con mucha cautela sigue tu camino. Nunca te acerques a un osezno. Su madre es muy protectora y seguro que no está lejos. En muy raras ocasiones, los osos hacen cargas disuasorias si sienten una amenaza muy próxima.
avanzan unos metros, frenan antes de alcanzarnos y huyen. Es un aviso para que los dejes en paz. En el caso muy excepcional de ser atacado por un oso, no intentes pelear. Hazte un ovillo y protege la cabeza con los brazos. Al no encontrar resistencia, el oso te dejará y huirá. Si vemos un oso en la carretera, hay que frenar hasta detener el coche con prudencia y encender las luces de emergencia hasta que el oso abandone la calzada. Perseguir a un oso con el coche es peligroso para el oso y para otros conductores, y es ilegal. El cambio climático hace que los inviernos sean cada vez más cálidos y con menos nieve, lo que favorece que los osos hibernen menos o no lo hagan. Sigue los consejos que te hemos dado también en invierno. Puede ser una tentación seguir las huellas de un oso en la nieve, pero recuerda, si encuentras un rastro, no se te ocurra seguirlo. Con sensibilidad y sentido común, tu visita a las montañas del oso será una experiencia segura y fascinante. Gracias por seguir nuestros consejos. Este vídeo ha sido realizado con la contribución económica del programa LIFE de la Unión Europea.